Yo creo que ya perdí a esos mafiosos. Que se quieren apoderar de mi invento. Primero destruyo mi invento antes de que esto caiga en las manos equivocadas. ¡Se fue por allá! Por aquí lo vi, jefe. Que no se escape. Lo quiero vivo hasta que entregue la cajita. Vamos a verlo por allá. ¿Y qué esperas? ¡Vamos, vamos! Tengo que esconder esta cajita. Tengo que esconderla. Porque si esos bandidos se apoderan de ella, el futuro del mundo está en peligro. ¿Pero dónde me escondo? ¡Oh! Veo por ahí. Hay una cooperativa de taxis. Y según esos taxis viejos, parece estar abandonada. Voy a probar por allá. ¡Ay! Este lugar parece seguro, bonito, confortable. Aquí creo que me puedo esconder. Y veo que hay un taller mecánico. Me voy para allá para esconder mi cajita. ¡Ah! Aquí me puedo esconder hasta que se vayan esos bandidos que me quieren robar mi cajita. ¡Ay! Parece este lugar bastante cómodo, acogedor. Me voy a esconder por allá. Por acá, ¿sí? ¡Epa! 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 Kila, ¿cómo crees que yo? ¡Tú Quiñones! ¡Pa' tus riñones! Se va a olvidar de nuestro aniversario. Jamás, Kila. Es más, hasta te tengo un regalito. Pero no puede, no puede ser. Ese hombre tiene una cajita igual que la mía. Oh. Te va a gustar. Ay, Kila, Kila, Kila. ¡Ay! ¡Vaya! Perdón, buen hombre. Perdón, discúlpeme. Ha sido todo mi culpa. ¿Qué? Soy bastante torpe. Perdóneme. De eso ya me doy cuenta. Ay, 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 ay. Aquí tiene, buen hombre, su cajita. Pase para acá. Confírmela y cuídela y guárdela y no se la entregue a nadie. Uy, ¿cómo no le voy a entregar a nadie? Tengo que entregársela a mí, ¿no? No se le entregue a nadie. Oye, espere, espere. ¿Epa? ¿Epa? ¿Qué? ¿Epa? ¿Epa qué? Esta cajita no es mía. Esa cajita es la suya. Su cajita es la más bonita. Sí, pero está como más liviana. Es que está a dieta. Ya no pregunte más y esa es su cajita. Consérvela y punto. Oye, siempre se aprende. Una cajita a dieta. Pero... ¿Sabe que ya no haga más preguntas? Y por favor, no se la entregue a nadie. Eso no voy a poder hacer porque tengo que dársela a mi novia. Yo ya no le voy a dar más explicaciones y ya no sea cursi. Oye. No se la entregue a su novia, ni a nadie, ni a su amiga, ni a su tía, ni a su abuela, a nadie. Oye, pero... Conserve la cajita, me voy. Oye, pero voy, no se vaya así. Oye, ¿sabe qué? ¿Qué? Volveré. En un lugar escuché eso. La cajita, la dieta, más liviana. Qué raro. ¿Y ahora qué hago con esta cajita? Todos los hombres son igualitos cortados por la misma tijera. ¿Sabes qué? Si fueran todos los hombres igualitos, ¿por qué no se parecen todos a David Beckham? Ay, eso es imposible, mijita. Mira, cuando estamos uno soltero, ¿no? Y recién conoce al marido, ¿no? Ajá. Mío, son lo máximo. Te abren la puerta del carro. Cariño. Te abren hasta la silla de así cuando te invitan a comer. Caballero. No necesitas maquillarte ni estar linda en la casa. Te dicen qué linda que te ves sin maquillaje. Sí, no importa si te engordas. Ajá. Son súper graciosos. Sí, te hacen reír de todito. Pero cuando ya uno se casa con ellos, ya uno lo agarran del cuello a uno, haciendo el pescuezo. Ya no te abren la puerta del carro. Ya no te pagan la cuenta. Ahora quieren pagar a medias. Ajá, a medias. Uy, eso me ha pasado, es bastantísimo. Sí, cuando, sí. Ajá, cuando ya se casan, se van con los amigos, ¿no? ¡Ah, sí! Y los peloteos. Cogen todos los peloteos de lunes a viernes. Ajá. Y nunca los ves en la noche. Y se van de farra. Y al día siguiente no te sirven para maldita la cosa, porque como están chuchaquis. No, y encima de eso, te dicen, mijita, vámonos a la farra. Y tú, bien creidota que te vas a ir tú a farrear, no, y te dicen que no te tomes un trago porque eres el chofer de ellos. ¿Qué te pasó? Bueno, si ustedes tienen toda la boca embarrada de razón. Yo en mi gran lista de maridos que he tenido, los he tenido camarógrafos, buncistas, tramoyistas, asistente de dirección, asistente de luces, asistente de sonido, ¿entendés, negro? También lo tuve médicos, cirujanos, asistentes de doctores también fueron. ¿Visitadores pasando médicos de casualidad? ¡No! ¡Visitador médico! ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Sí, tuve uno!
Uy, ahora está pelado y guato. Sí, tuve todo, pero el más mentiroso que me resultó fue el meteorólogo. ¿En serio? Ajá. ¿Y por qué te resultó mentiroso? Lo que pasa es que él me decía, mañana, mija, mañana va a ser un sol mortal. ¡Paz! Cayó el aguacero. Mentirosísimo el meteorólogo. ¡Vos! 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 ¡Así es! ¡Virgen Santísima de Quiche! ¡Está esta huasca! ¡Se va a acabar el mundo! ¿Cómo puede ser posible, John Eric? ¡Cita con Erika Vélez! ¡No, pues, guiñito! ¿Cuál de los 7 caballos del apocalipsis eres vos, ve? Lo que pasa es que Erika Vélez quería la cita conmigo. ¡Mentira! ¡Me la gané en una rifa! ¡Me gané la cita con Erika Vélez! ¡Y eso y ya! O sea, papacito santo, por amor a Dios. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Cómo estás? Nervioso. Me supongo, compañero, porque no has de saber cómo entrarle, ¿verdad? ¡Es porque ella es de televisión! ¡Ella es de televisión! Son seres humanos igual que nosotros. ¿De verdad? ¡Claro! Es que la gente de televisión creo que es de otra galaxia. ¡Claro! Que dicen que miden como 20 centímetros más. ¿Sí? Que todos miden así como 2 metros y pico. ¡De verdad! Pero eso es luego, ya. La cuestión es que tú tienes que saber es entrar por el oído, porque a las mujeres les gusta que les calienten el oído diciéndole las cosas que les gusta. ¡Ah, las cosas que les gustan! ¡Claro! ¡Perfecto! ¡Comencérrenla! ¿Y para qué te ponen nariz de payasos? Es que a Erika le gustan los hombres divertidos. Yo no sé lo que es tristeza. Qué pena que me das, hijito. Y eso no significa que le va a gustar así tipo payaso. Ella es muy especial. A mí me han dicho que es bien fufurufa la man. ¿Ah? A ella tienes que entrarle máximo con un chascarillo al oído. ¿Y qué es chascarillo? Vendría a ser como un chiste, pero con esta sal quiteña, así tipo Evaristo. Yo no me sé ningún chiste quiteño. Yo sí me sé algunos. Préstame la naricita. Voy, le cuento unos chistes al oído, ¿y qué pasa? Me voy yo, luego te paso a ti. ¡Ay, no, 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 Marcelo, no me hagas eso! Ya me he quitado un montón de peladas. Pero ni tan más, ¿qué vas a hacer? ¡No, no, no, no! ¡Ya, es para mí! Escucha muy bien. Es para mí. Años y años en este estudio de la psíquiquis femenina, yo he llegado a comprobar que a las mujeres al principio les gusta que les hagan reír. ¿Ya? Para luego proceder a hacerles gritar. A ver, ¿cómo es eso? No vayas a mal pensar. No, no. Le vas al cine, les llevas a una comedia, a Suquillo, por ejemplo. Ya. Entonces se ríe. Se ríe. Luego te cambias de habitación. ¿Y? O sea, de sala de cine. Y le haces ver una propaganda a una película de terror. ¿Y ahí? El Azuquillo 2 puede ser. Sí. Entonces van a gritar. Cuando estén aterrorizadas, van a saltar a tus brazos buscando protección. ¿Verdad? Y ya la tienes aquí. Ah. Y ahí donde tú procedes a mandarle la mano. ¿Dónde? Al canguil. Ay, ay. Le das poquito a poquito para que vaya sanando su miedo. Y luego, cuando ya esté bien hinchadita, procedes a mandarle la otra mano. ¿A dónde? A la cola. A la porque cola. Va a estar tan muy garrasposa, entonces le haces tomar colita. ¡Ay, ay! Así es, vea. ¡Oye, eres pila! ¿Tú te aprendiste a enamorar así? Pila, tú siempre fuiste mujeriego. Tú la vida fuiste así. Yo no he tenido suerte en el amor. ¡Habráse visto! Ay. ¿Ahora le dicen así? Ahora le dicen es que yo no he tenido suerte en el amor. Ajá, pero en mi barrio le dicen ay bala. Sí, por mi calle también le dicen ay bala, ay bala. ¡Ya, ya, ya! Niñas, niñas, ¿qué les pasa? Bueno, yo solamente me refiero a que cuando tú ya te casas, ya caes en la rutina. Sí, sí, sí. Estamos hablando de verdad de algo serio, porque imagínate que yo en mi matrimonio también he tenido muchísimos problemas. Yo he intentado varias veces encender la llama nuevamente, pero... Tú caes en el círculo vicioso. ¡Pero tremendo círculo que caíste! Selvita, estamos hablando en serio. ¿Y yo en serio? Ríete, que yo me reí. ¿Ya? Ya, ya. De verdad, ya. Bueno, ya. Estamos hablando de la costumbre que cae. Sí, sí. O sea, mira, esto de estar casado es una lucha diaria. Yo ya no sé de qué más disfrazarme, hermana. ¡Ay, sí! ¿Por qué no probamos con esos disfraces sexy del coba? Es verdad, sí. Estrellita, a usted le luciría. Sí, mira. El gato con botas. Por ejemplo, Fiona. Los tres chanchitos. Pero bueno, me he disfrazado de las princesas de Disney. Me he disfrazado de Gatúbela. Me he disfrazado de
tantas cosas y nada ha servido. Mira, el último disfraz que utilicé. ¿Cuál? Fue el de Hansel y Gretel. Ajá, porque era la bruja. Y engordé a Tony. Ay, tú eras Gretel entonces porque también te engordé a ti. Bueno, no, pero ¿cómo hacemos para solucionar este asunto? Yo tengo una idea, tengo una idea. ¿A dónde la tienes? Espérate, espérate. Ahorita es que yo me había olvidado, mira. Tengo una pócima mágica. ¿Una pócima? O sea, pócima después del lunes, el pócimo lunes. Pero bueno. No sabe ni explicar un chiste, qué bestia. No pegaste, no pegaste. Sí, ni con brujita. No. Mira, mira, este me lo regaló una amiga pitonisa. ¿Y lo voy a abrir? No, lo puedes abrir, ve. Tienes que abrirlo cuando estés con Don Tony y vas a ver, tú me vas a llamar y vas a decir, es efectivo. ¿En serio? Ajá. Pero no lo puedes abrir aquí sino con Don Tony. No, tranquila. Lo voy a guardar. Ay, fraternas de mi vida. Me da tanto gusto conversar con ustedes. Me llenan, me culturizan. Pero yo me retiro porque no sea cosa que tenga que darle una pócima. Me voy. ¿Hablamos, niñas? Pócima. Ay, quise decir la pócima semana. ¡Fua! 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 ¡Reinaldi! Aquí está mi regalo que me dieron hace 2 años en Navidad. Yo no pude dar nada porque no tenía platita. Pero este año sí daré. Sí, o que la intención es lo que cuesta. ¡Sí! ¡Oye, habla en serio, Don Dai! ¡Tú me hablas serio! ¿Por dónde caminas que no tienes ojos? De nuevo vengo a tropezar. ¿Sabes que no me digas nada? Voy a coger mi caja. ¡Cállate, ve! ¡Ipa! ¡Estas dos cajas son iguales! ¿Cuál será la mía? ¡Ya sé! ¡La mía tiene un puntito! ¡Pues qué casualidad, mineiro! ¡La mía también tiene el mismo puntito! ¡De lámpara! ¿Y ahora cómo hacemos? ¡Ya sé! ¿Qué? Veamos lo que hay adentro, pues. Tú sabes lo que hay adentro de tu caja, yo sé lo que hay adentro de mi caja. Así sabemos, ¿no? ¿Sí o qué? ¡Epa! Es una sorpresa, y si yo lo abro, ya no será sorpresa. Eso no lo puedo hacer. Entonces, ¿cómo vas a hacer que sea sorpresa? Porque ponte que la sorpresa se lleve mi sorpresa, porque la sorpresa ya dejará de ser sorpresa. Así que tenemos que abrirla para que la sorpresa salga una sorpresa. Me sorprende. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. A la cuenta de 3 la abrimos y vemos qué hay, ¿ya? A la cuenta de 4. Ya, de 4. 1. 2. 2. 3. 4. Entreguen esa caja si no quieren pasarla mal. ¡La vamos a pasar mal! ¿A pasar? Creo que la están pasando bien, ¿eh? Supiera que son víctimas de los efectos de la cajita risueña, ya los hubiera matado. Minero, escúchate lo que digo, no va a matar. ¡Uy, qué miedo! Siendo yo, tendría miedo, pero solamente me da risa y más risa. Minero, da tanta risa que deberían estar en la televisión. Ahí está el chiste, deberían estar en la televisión. Parece que esos son los efectos. Hay que tener mucho cuidado. Sí. Al abrir la cajita de la risa, se contagiaron. ¡Mira, se lleva la caja! Pero no sabemos cuál de las dos cajas es. ¿Qué hacemos? Lo que haría cualquier persona inteligente. Para que alguien venga y la sabe. Usted sí es pila, ¿eh? ¡Quita el fuego! ¡Uy, qué rabia que tengo! ¡Oye, Quiñones! Yo te estoy esperando allá y tú aquí dando lengua. ¡Dando lengua! ¡Cállate de mi lengua! Oye, ya. Para el chiste estuvo bueno, pero ¿sabes qué? Hasta el día de hoy me ves la cara, ¿ok? ¡Me voy! Usted se queda aquí y va a revisar qué tienen esas cajas. Don, discúlpeme, pero yo no soy ninguna revisora. Y si no, pregúntenle a mi ex. Yo jamás reviso nada. ¡Ah! ¡Nunca reviso nada! ¡Este capítulo está tan bueno! ¿Cuándo vuelve a dar? Mira lo que dice que nunca revise. ¿Cuándo me revisa el celular? No, ¡ya cállense! Y usted, señora, revise esas cajas. Usted se equivoca. Que revise esas cajas, le digo. Está bien, voy a revisar. Yo reviso sola, téngame ahí. No, mejor dele nomás. Yo reviso sola. ¡Ay, pero qué lindos aretes! ¿Me los puede probar?
No. ¡Ay, pero qué lindos aretes! ¿Me los puedo probar? ¡Que no! Entonces es la tercera caja. ¡Me los vacilé! ¡Yo los salvaré! ¡Mira! ¡Karatiki! ¡Eres bien bobote! ¡Es volver al futuro! ¿Ves? ¿Cómo crees, hijito? Hace tampoco, niño. Te estás dejando vos llevar por las ilusiones. ¿Qué dijo el filósofo Lucho Aguirre? Hacerse el payaso no significa ser chistoso. Entonces, los chistes que tú tienes que mandar tienen que ser un poquito sutiles para que aborden la cuestión, se caliente el ambiente y luego entramos a las velitas, compañero. Sí, pero enséñame, pues. Muéstrame algún ejemplo, alguna cosa. Ayúdame. Qué rica esta papaya ingesta. Verá, tú tienes que lanzarte tipo una adivinanza para que la guambra se sienta cómoda. Escucha, escucha. Eso me gusta. Dale, dale, dale. ¿Qué es lo que a las mujeres les llega una vez al mes y se le va en 3 o 4 días de una manera así? ¡Fua! ¿Sabes qué? No me gusta esa adivinanza. ¿Pero por qué si es el sol del marido? Ah, ¿el sol del marido? ¡Claro! Se le va de una, compañero, con la tercera de gente. Es chistosísima la adivinanza. Sí. Menos para el marido, porque es el que se queda chino. Bueno, sí, mira, yo te puedo hacer un chiste. A ver, lánzate tú. A ver, ¿cuál es el colmo del fotógrafo? No, ¿cuál? ¡Que el hijo se le revele! ¡Ay, espérate! Oh, pues, ¿sí? Estamos hablando de chascarillos, hijito. Espérate. Algo sutil, no algo tan agrio. ¿Puedo? ¿Qué rayos se revele? Sí. Te doy otra oportunidad, a ver. El hijo llegó de la mamá y le dice, mami, mi abuelita es mecánico. No, no, hijito. Esto sí que hace debajo de ese colectivo. No, muchachos, no. Es un chiste cruel, puñadito, está hablando sutilmente. Un inocente. A ver, el último. ¿Cómo es un avión cuando está perdido? ¿Un avión cuando está...? ¿Cómo? Así. Oiga, ¿y qué fue eso que nos inyectó? Un antídoto que yo inventé para contrarrestar los efectos de la risa. Pero, ¿y eso por qué? Si yo me sentía bien, cuando reía me sentía alegre. Y dicen que reír es salud, es bueno para la salud. No. Esta es una risa artificial que yo inventé pensando en las personas que están deprimidas, que ya no quieren vivir. Y visto desde ese modo, todo parece bien. Oye, doctor, la plena que se pasa ahí. Buena idea, ingeniero. Científico, por favor. Pero los efectos secundarios han sido terriblemente dañinos y la reacción en cadena se ha salido de control. ¿Ustedes se imaginan un mundo lleno de sonrisas y la gente se olvida de sus verdaderas responsabilidades y los problemas? ¡Esto sería un caos total! Me pusieron una multa por haberme pasado la luz roja y yo risa y risa. Después me bajaron 1.800 puntos de la licencia porque mi buseta estaba en mal estado y yo risa y risa. ¡Qué cómico! Me puse a robar luz cuando de repente los cables se me incendiaron y ya pues casi la casa se me quema. ¡Ay, Diosito, qué cómico! Imagínate, aquí en mi restaurante hay un tipo que dice que mi comida huele súper mal. Ay, es que tengo esos camarones desde el 2001. ¡Ya! ¡Claro! Por eso los maleantes querían la cajita. Y esa cajita en malas manos sería un caos total. ¿Y por qué? Porque chantajearían a todo el mundo, pues. ¡Ah! Pero lo bueno es que ya sé cuál es la cajita. Y ahora mismo me la llevo para destruirla. ¡Bien! Sí, pero antes de destruirla, mi Doc, hay que meterlo preso a esos manes. Yo voy en busca de los policías para que lo metan preso, así que no se muevan de aquí. Dime. Sí, oye, tú busca la patrulla y yo llamo al 911, ¿ya? No, mejor al 911, esos manes son más pilas. Ya, también los llamamos. ¡Vaya! ¡Pero qué torpe! ¿Qué hiciste? ¡Ay, hay que venir a buscarlo a Marcelito!
Gracias, torpe. Ahora tú vas a buscar lo que tienen estas cajas dentro. A ver, un ratito, señor mafioso, con el respeto que usted se merece. Deje de adivinar lo que va a pasar. Ahora entra Tony Bola por esa puerta que se ha ganado la plata vaca en este capítulo porque no ha salido. Viene, lo estropea usted, las cajas caen al suelo y otra vez la misma historia. Espérese un ratito que don Tony Bola no ha venido y en su reemplazo ha mandado a J. Eric. Sí, yo vine a buscar a Marcelito. Yo les voy a decir lo que va a pasar. A ver, ¿qué va a pasar? Cuando encuentre la cajita con el virus de la risa, ajá, todos van a morir. ¡Ay! ¡Y van a morir riendo! ¡Sí! ¡No quiero morir riendo! ¡Tra, tra, tra! ¡Cómo! Abre esa caja. Oiga, no me hable así. Pero ya, yo las abro, pero si me da risa, no me gocen. ¡Quilita! ¡Qué duro! Ay, disculpa. Quilita, lo que pasa es que esta es tu cartera, tú te llevaste la mía. Ay, ¿de verdad? Es cierto. Sí. Toma, toma. ¡Gracias! Ya, de nada, hija. ¿Otra vez se cayeron? Ay, sí, otra vez. ¡Quila! Gracias, científico. La voy a abrir con él. Muchas gracias. ¡Ay, que viva el amor! ¡Disfrútala! ¿Y mi caja? ¿Y dónde está mi caja? ¡Se han robado mi caja! ¿Dónde está mi caja? ¡Ay! ¡Ya me despedida! ¡Oye! Oye, Kila, ¿y nunca encontró la cajita el científico loco? No, nunca. ¡Qué raro! ¡Vive, chicos! ¡Vos! ¡Eh! ¡Dominguero! ¡Ay, me puse la ropa de fin de año! ¡Es que la voy a ver a Erika Vélez! ¡Ay, cuánto lamento romper todas tus sorpresas en tu cabecita! ¿Alguien se te adelantó? ¡Marcelo está en contacto! ¿Por qué es bueno ponerse un sobre de ketchup en oreja? ¿Por qué? ¡Para escuchar salsa! Ay, no, ya sé dónde está la cajita del científico.